auspicia este programa. Spidagro, The Green Standard. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe. Y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. Grupo Insuga, 60 años transformándonos. Bienvenidos a una nueva edición de Martín Bustamante TV. Como lo hacemos hace más de 40 años consecutivos, les transmitimos a todos ustedes las noticias de los sectores productivos. Estamos aquí en un lote, en un campo de trigo que ya empieza a aparecer este cultivo que marca el calendario de siembra de gran parte del país. Estamos en la provincia de Entre Ríos en este caso, y preocupa al productor agropecuario el clima, ¿no? Ha caído una lluvia, pero muy poquito. Se espera que para septiembre haya una sequía, así que el productor está muy preocupado porque ahora en agosto se viene la campaña de la gruesa, así que vamos a ver cómo se maneja el clima, si acompaña al productor que siempre invierte y se la juega en cada campaña. Bueno, hoy tenemos un programa compartido. Martín está en la Rural de Palermo, esta exposición que nos convoca cada año, como siempre, es una cita obligada para quienes trabajamos en este sector y comunicamos a todos ustedes las noticias de la industria, de la maquinaria, del sector productivo. Martín está desde allí, contanos cómo se vive esta exposición. Como lo hacemos desde hace muchísimos años, estamos una vez más aquí en este gran evento de la Rural de Palermo, en esta pista central donde representa el potencial de la ganadería argentina. Aquí estamos compartiendo la expectativa de los caballeros y cuántos obreros y peones que trabajan durante mucho tiempo para exponerse ante un calificado jurado en las diferentes razas. Esto ha sido una convocatoria, como siempre, que prestigia a nuestra República Argentina en todo su potencial de lo que genera el campo, tanto en la ganadería como en la maquinaria agrícola, la gama de servicios que se van comprometiendo en el sector productivo de nuestro país. Les proponemos una brevísima pausa y, por supuesto, vamos a compartir todo el contenido que nos brinda, como siempre, esta Rural de Palermo. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas de JAI. Pensás distinto, lo haces distinto. AIC, especialistas en hidráulica agrícola, industrial y vial. Venta, reparación y fabricación de equipos a medida. AIC, soluciones oleohidráulicas. COSIAR, su proyecto, nuestro compromiso. Interpuertos, el más moderno y completo centro de transferencia de cargas con el mejor servicio para el transportista. Interpuertos.com.ar, la rotonda del país. Julio Gómez, insumos para corte y soldadura. Somos representantes oficiales de equipos RMB en la región. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud, somos socios. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Alma Llena. Metalúrgica Andrea. Calidad que perdura. Bloque de Martín Bustamante TV, y como siempre somos parte de las ferias y exposiciones más importantes. En este caso estamos compartiendo la Rural de Palermo, esta exposición referente del campo argentino. Pero otro evento que se viene
que será en la ciudad de San Vicente, provincia de Santa Fe, es la FINACO, la Fiesta Nacional de la Cosechadora 6, 7 y 8 de septiembre. El equipo organizador de la FINACO y también su intendente Gonzalo Aire estuvieron en la Rural de Palermo presentando esta exposición y dando a conocer la importancia de esta muestra referente también de la maquinaria agrícola, porque San Vicente es la capital nacional de la cosechadora. Está hecha la invitación también para que seas parte de la FINACO 2024. Ahora volvemos a la pista de Palermo en el momento culminante, donde se realiza la jura de las razas de carne argentina, las más importantes del país. Diana, disfrutando de este escenario de la ganadería argentina, ¿verdad? Que lógicamente aquí hay trabajo de muchos años, mucho esfuerzo para llegar a la instancia de exponerse ante un calificado jurado. Es un trabajo de décadas. Exacto. Y que la verdad que tengamos tantas cabañas que han tenido por capacidad de producir esta calidad, realmente habla de una resiliencia y una capacidad de superar obstáculos maravillosa. Están trabajando en conjunto con el IPCBA para ganar nuevos mercados, y la difícil tarea de conquistar nuevos mercados con la calidad de la carne argentina. Sí, ¿no? La Cancillería está trabajando en la apertura de muchos mercados de la carne, pero de muchos otros productos más también. Y la verdad que es un trabajo conjunto con otras áreas del gobierno, de la cual estamos bastante orgullosos de lo bien que va funcionando. Nada es perfecto, pero vamos yendo muchísimo más rápido de lo que imaginábamos. Ahora, de todas maneras, el trabajo va a ser de los productores de salir y vender. El más difícil seguramente puede ser reconquistar Japón, Estados Unidos. A ver, ahí tenemos todo tipo de barreras sanitarias, arancelarias, de costos y de reputación. Argentina tiene que volver a tener la reputación que alguna vez tuvo. Culminante, la alegría. ¿De dónde son ustedes los poseedores de esta gran campeona hembra de la raza Braford? ¿De dónde son? De Santa Margarita, Santa Fe. Santa Fe, del norte santafesino. Así es, noroeste santafesino. Límite con el Chaco y límite con Santiago del Estero. Bien, bien en el ángulo superior, en la cuña del bosque chaqueño, del monte chaqueño. ¿Y cuánto tiempo identificado con la Braford? Desde hace muchísimos años. Nosotros ya criamos Braford y Brangus desde hace más de 30 años y estamos dedicados a la ganadería allí en esa región desde hace más de 50, desde la década del 70. Bien, y poniendo en valor las virtudes, ¿qué características podemos distinguir para las carnes argentinas, para el consumidor, la importancia de la Braford, que me imagino que en los últimos tiempos es una de las razas que más ha crecido? Producimos carne pastoril a campo con un círculo de carbono muy virtuoso. Y ni las características son de las mejores para ganar esos nuevos mercados, para identidad de la carne, de la calidad de la carne argentina, ¿verdad? La calidad es excepcional, la calidad de la carne Braford es tremenda. Bien, ¿el nombre de la cabaña? Cabaña Los Guasunchos de Gregorio Numo y Noel Huerten, Sociedad Anónima. Muchas gracias y felicitaciones, que lo disfruten. Usted, muchas gracias. La Exposición Rural de Palermo es un escenario en donde las empresas, las instituciones y también áreas gubernamentales aprovechan para hacer lanzamientos, presentar nuevos productos, y es el caso del segundo concurso de quesos, dulce de leche y manteca que se va a realizar el próximo 14 al 16 de octubre en la ciudad de Paraná. Es el concurso que representa la región centro. Las pymes lácteas tienen una oportunidad para poder exhibir sus productos, las innovaciones en estos tres productos. Esto será en la ciudad de Paraná, la primera edición se hizo en Villa María, provincia de Córdoba, y nosotros allí estuvimos en el lanzamiento de esta nueva edición. Guillermo, ¿está comprometido en la continuidad de este concurso de queso, dulce leche, en este caso también la manteca? Se hizo la primera edición en Villa María y ahora la región centro, Entre Ríos, toma la posta. Sí, tomamos la posta, siempre con el apoyo de la Escuela Superior de Lechería de Villa María, que es el fundamento técnico, el sostén técnico del evento, pero lo vamos a hacer en el CPC de Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones, del 14 al 16 de octubre en Paraná. Así que bueno, este concurso que es tan importante para las pymes lecheras de toda la región centro,
y de varias provincias más, pues tienen productores de varias provincias. Hay antecedentes ya en la primera edición muy positivo, porque ayuda también a posicionarse en el nivel que está cada una de las lácteas con sus productos, ¿verdad? Claro, sí, le da primero una valoración técnica de los productos y después las vinculaciones que genera, comerciales también. Las pymes que han participado el año pasado han tenido muchos vínculos comerciales para distribuir su producto en otra región del país. A partir del próximo 3 de septiembre, me comentaban los técnicos de esta escuela, ya está abierta la inscripción y es totalmente transparente y sin identidad de cada una de las empresas, así que el jurado tiene la responsabilidad de ir analizando todas las muestras. Sí, todo el trabajo técnico, como decía, está sostenido en la Escuela Superior de Lechería de Villa María y contamos con el apoyo también enorme de APIMEN, de la Cámara de las Empresas, que también le da a las empresas la garantía de la transparencia. De esta manera, fortaleciendo el ámbito de la Región Centro, Guillermo, porque se toma esta tendencia de que muchos eventos vayan siendo itinerantes dentro de las tres provincias. Sí, porque Región Centro es una realidad, es una exigencia que nos han puesto nuestros gobernadores, el gobernador Yargiola, el gobernador Cuyaro, el gobernador Frigerio. Así que bueno, en ese camino estamos construyendo Región Centro, hoy desde la lechería y de muchas más actividades. La cooperativa Guillermo Lehmann, que tiene sede en Pilar y abarca una gran región de la provincia de Santa Fe, estuvo presente en la rural de Palermo. El eje central de su presencia y la participación en un foro importante tuvo que ver con la sustentabilidad. Es un eje transversal a la producción argentina. Tenemos que ser cada vez más sustentables. Por eso dialogamos con su director ejecutivo, Gonzalo Turri, sobre este tema. Para toda la cooperativa Lehmann ha sido un motivo de enorme satisfacción poder llegar a la meca del agro de la Argentina, trayendo la mochila que le ha cargado a la Lehmann los 73 años de historia de trabajo asociativo de todo y cada uno de los socios que decidieron y deciden trabajar con la cooperativa, y contarle hoy en qué instancia está el programa de sustentabilidad de la cooperativa. Aquello que hemos diseñado los primeros trazos ya por el año 2021 y que hoy empieza a tener resultados. Hoy podemos mostrar cuáles son las herramientas de medición que tenemos, hoy podemos mostrar distintos planes de acción, y no solamente un programa teórico, sino fundamentalmente la contundencia de los datos de las acciones desarrolladas. Elegimos a la cooperativa Lehmann porque tiene un modelo sumamente interesante de red y de trabajo sobre programas de sostenibilidad, por un lado. Y por el otro lado, porque justamente es la iniciativa que parte del sector productor para cimentar planes relacionados con la sostenibilidad, para medir su propio impacto ambiental y para ver de qué forma llevarlo adelante y monetizarlo, y de qué forma llevarlo adelante para mostrar a su vez a la comunidad las cosas que llevan adelante los productores y que son positivos para toda la comunidad que nos rodea. Desde hace 40 años producimos medicina veterinaria de calidad para Argentina y el mundo. Over Medicina Veterinaria. Hace más de 20 años abrimos el centro de distribución y servicios para brindar soluciones a la construcción. Somos Steel Framing en la región. Diesel. Grupo Bolsán, generando valor agregado y brindando servicios al productor agropecuario. Cooperativa Guillermo Lehmann. Todo lo que el productor necesita en un solo lugar. Desde 1995 desarrollamos y elaboramos especialidades medicinales con los más altos estándares de calidad. Laboratorios La Fedar, de Entre Ríos al mundo, al servicio de la salud y la vida. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras.
SICA, Industria para la Energía. Speedagro, empresa nacional líder en tecnología de coadyuvantes multiacción, brindando soluciones integrales para el agro, sustentadas en tecnología de vanguardia y cumpliendo con los estándares más elevados, con responsabilidad por el medio ambiente y compromiso con sus recursos humanos. Tacural Alimentos, nutrición bovina, mezcla alimenticia premium. Excelentes resultados con altos niveles de producción. Tacural Alimentos. Calidad de origen. Arrancamos el tercer bloque de Martín Bustamante TV y ahora volvemos a la exposición rural de Palermo en este programa que estamos compartiendo. Martín desde Buenos Aires y yo aquí en un campo de trigo en la provincia de Entre Ríos. En este caso, junto a él, conocemos el Salón de la Maquinaria Agrícola en este escenario internacional. Y la tecnología japonesa y el color naranja que lo identifica Kubota, Matías, el éxito de siempre y la presencia de seguir transmitiendo las novedades que Kubota y Japón tiene asignado para nuestro país, ¿no? Así es, así llegamos a una nueva edición de la Rural de Palermo. Aquí dicen que el campo se acerca a la ciudad, nosotros vivimos en el campo, estamos siempre cerca de los productores, pero en este punto se encuentra gente de todo el país y para nosotros es una gran alegría venir a estos eventos a mostrar nuestros productos. Porque se va creciendo también en la red de concesionarias, se va creciendo también en las prestaciones, por eso estamos presentando esta nueva versión, la 9540, con cabina y con pala mecánica, digamos, con la potencia para otros sectores productivos. Sí, ustedes lo saben, que nos acompañaron desde el principio. Arrancamos con tractores más pequeños, enfocados en economías regionales. Y bueno, fuimos dando pasitos cortos y firmes y conociendo muy bien el negocio. Y hoy estamos aquí ya en esta parte de diversificación de mercado que incluye las dos cosas, nuevos productos y nuevos mercados. Así que creciendo en potencia y pudiendo enfocarnos en nuevos nichos como es la ganadería y la lechería, algo tan importante en nuestra región, ¿no? ¿Qué potencia y qué prestaciones podemos destacar de estas nuevas unidades? Bueno, aquí tenemos un tractor de 95 HP. Es un tractor que es ideal para el trabajo con cargadores frontales, para trabajar con mixer, esparcidores de enmienda orgánica, embolsadoras de grano. Así que ideal para que el productor pueda trabajar, pueda sentirse cómodo trabajando con un tractor con una cabina neumática, con aire acondicionado, calefacción y también con la particularidad de venir equipado de serie con un inversor de marcha, lo que le permite hacer maniobras, ir para atrás, para adelante sin la necesidad de presionar el embrague, que esto, además de la comodidad, le da mayor vida útil al motor. Y con las herramientas que están debidamente ya testeadas y adaptadas a cada una de las unidades, herramientas complementarias que son también de fabricación de Kubota. Sí, nosotros siempre decimos que el tractor de por sí solo es un commodity, claro. El tractor puede tener buena tecnología, puede ser eficiente, pero el productor termina de cerrar su abanico de necesidades con todo el conjunto de herramientas. Así que así es como ofrecemos nuestros productos, tractores con herramientas y también acompañado de un sistema financiero que es lo que llegamos al productor con todas las soluciones. Y algo que el productor valora, el servicio postventa también garantizado. Exactamente. Representar una marca de Japón es un honor por un lado y un compromiso muy grande por otro, porque contamos con equipos que tienen 2 años de garantía. Así que además de estos 2 años de garantía, que es el momento de enamoramiento por ahí con el producto, que uno sabe que tiene ese respaldo, seguir estando con los clientes. Y nosotros ya estamos en el 8º año representando la marca, así que en estos 8 años pasamos por gobiernos de distintos colores, por distintas situaciones en la economía argentina, y nosotros siempre apoyando y apostando para estar cerca del productor. Y son muchos los tractores que ya están trabajando en los campos argentinos. Sí, decimos más de 1000. O sea, Kubota es una marca que estuvo siempre en el mercado argentino, pero habían vendido 400 tractores en 20 años y nosotros en estos 8 años son más de 1000 equipos que ya se le vencieron las garantías y seguimos estando. Pronto vamos a estar en el centro operativo allí en el Parque Industrial de San Francisco, porque es importante destacar la articulación público-privado, que así se lleva adelante una sinergia
con ustedes, con los empresarios y la infraestructura necesaria. Y así está el Centro Operativo Cubot. Así es, estamos en el Parque Industrial de San Francisco. Por lo que conocemos de los parques industriales, es uno de los más grandes de América Latina, es el primer parque industrial de Argentina y nosotros estamos ahí, así que acompañando también todo el desarrollo público-privado. Gracias, Matías. El contenido que nos brinda aquí en la exposición de Palermo. Hablar del apellido Richiger es hablar de trayectoria. ¿Cuántos años la fábrica de Sunchales, Gabriel? La fábrica tiene 64 años. Yo tuve la suerte de conocer a tu padre y a tu tío, fierreros desde el origen. Y ese compromiso seguramente con la metalmecánica es la que te heredaste de tu padre y de tu tío, porque Richiger siempre tiene esa identidad, ¿no? Con la calidad, el servicio postventa y todo ese compromiso con el cliente, ¿no? Sí, nosotros tuvimos siempre un criterio, una forma de pensar que hay que tener un producto distintivo y un producto que cumpla con la exigencia del productor y sea evolutivo, que tenga la última tecnología incorporada al producto. Aquí estás presentando la embolsadora de 9 o 10 pies, una herramienta muy bien valorada por los contratistas, ¿no? Sí, hoy el alto porcentaje de reservas que se hacen en silo bolsa. Entonces, silo bolsa tomó un papel protagónico. ¿Por qué? Porque las picadoras son cada vez más grandes y las embolsadoras tienen que estar acorde a las picadoras. Nosotros hace 6 años que incursionamos en este tema de completar nuestra línea de silo bolsa, es decir, el guardar el forraje en silo bolsa. Seguramente recorriendo todo tu stand, aquí tenemos, mirá Juan Martín, vení. Aquí tenemos, vení Gabriel. Esta es una novedad, porque esta extractora, que es un invento argentino, la extractora del embolsado que se hace de grano, también ustedes inventaron esto para poder aprovechar el reciclado y la economía circular, ¿no? Sí, nosotros, es decir, darle un cierre al sistema es lograr que sea práctico la extracción del rollo de silo bolsa una vez vaciado. Y exacto, que quede compacto, de alto peso, alta densidad y pueda mandarse a reciclar. Ese es el principio que tiene este tipo de máquina. Y así, debidamente enrollado, es que se aprovecha para el reciclado que alguien viene y lo procesa. Y sí, esto es un material virgen, de plástico virgen, que tiene el primer uso. Después tiene infinitos usos que no necesitan material virgen, como es este caso. De esta extractora, luego se va complementando con este equipamiento, que es un complemento de la quebradora de grano, el embolsado también para procesar ya el alimento directo para consumo de los bovinos. Sí, hoy por hoy la escala de los productores agropecuarios ha incrementado su tamaño. ¿Por qué? Porque cada vez tienen más cantidad de animales y lo que es necesario es tener una capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque esto hace una técnica que se llama grano húmedo. El grano húmedo es un grano que se fermenta dentro del silo bolsa y mejora la capacidad digestiva del animal. Entonces, bueno, es una máquina que cumple con los métodos de cosecha que están hoy vigentes. Aquí están. Esto es lo que está dentro de ese equipamiento que hace el quebrado correspondiente. Un rollo o una herramienta para cada tipo de grano. Claro. La máquina tiene dos rolos que trabajan a diferentes revoluciones y los rolos trabajan a mínima distancia y van rompiendo el grano que va pasando entre ellos. Y de acuerdo al tipo de grano es la cantidad de dientes que tiene. Y aquí está de alguna manera representada la herramienta que está dentro de este conjunto. Ah, esto sería el corazón de la máquina, es decir, el kit quebrador que tiene en el centro de la máquina, cómo está armado y cómo funciona en el interior. Esto seguramente lo valoran y mucho los nutricionistas, ¿no? Que es lo que ven reflejado en la dieta, que sea debidamente digerible y que sea aceptada y que se vea reflejada en producción de kilos de carne. Yo no soy nutricionista, pero como hablo mucho con muchos nutricionistas, la mayoría, ¿qué es lo que te está diciendo? El aprovechamiento del grano húmedo
se tiene un aprovechamiento mucho mayor que un grano seco. Hoy lo dicen, hay muchos nutricionistas en Entre Ríos que pregonan este sistema y que adoptan este sistema. ¿Por qué? Porque hay que ver la eficiencia de la conversión de cada kilo de grano en carne. Por eso los uruguayos, que son muy eficientes en la conversión de la alimentación, de la producción de carne bovina, son muchos los equipos que están en Uruguay que se te valora como la marca líder del producto, ¿no? Sí, sí, en Uruguay hay muchos feedlot. Uruguay es un país exportador de carne por excelencia y nosotros tenemos un liderazgo porque pues, la máquina se impuso, la máquina cubrió las expectativas, tenemos un muy buen distribuidor en Uruguay, entonces hemos armado un mercado muy interesante para la empresa. Lo vemos siempre cruzando por el túnel. Cuando transité la ruta nacional 168, te voy a sugerir que lo hagas con mucha precaución, porque viste que no tenemos baranda reparada, tenemos un yuyal bastante importante, no se ven los guardarrayes, pero todos estos amigos transitan y ven nuestro programa. Y te gustó eso que dijimos en la 168, ¿no? Sí, sí, yo creo que es una buena mirada y una buena opinión que tiene que ser constructiva, ¿no? Claro. Es una opinión que tiende a modificar una realidad que estamos viviendo. Y yo he pasado viniendo de Uruguay de noche y era una boca de lobo, y era un lugar que te parecía que te podía saltar un dinosaurio de esos matorrales. Seguramente de Vialidad Nacional o el ente interprovincial del túnel, la provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, tendrán la responsabilidad de trabajar para todos nosotros, los usuarios, que son los que transitamos con familia, o trabajando, o transportando todas estas herramientas que es de parte de Medio Vida para ustedes. Felicitaciones, Gabriel. Muchas gracias. Y ojalá buenos negocios aquí en Palermo. Esperemos. Que en cada una de las muestras que está Acron, el atractivo número uno son los drones. Con las novedades, los avances, las innovaciones tecnológicas que ya muchos los están aprovechando. Así es. Bueno, este equipo, los equipos de DJI, como contamos siempre, son equipos que tienen el 80% del mercado mundial en lo que son drones en la línea de agro. Acron es master dealer acá en Argentina de estos drones. Tiene la representación de los equipos, pero también repuestos originales, que es muy importante, asistencia técnica. En esta oportunidad estamos presentando el Mavic 3, que es un equipo para hacer índice de verdes, mapeos, control de malezas, un poco más de monitoreo. Y el T25 y el T50, equipos que son para pulverizar, fertilizar y sembrar, que se están posicionando muy fuerte en todo lo que son las economías regionales y los cultivos extensivos. Con un sistema de doble hélice, lo cual garantiza la presión necesaria para la aplicación del producto para que llegue en tiempo y forma, ¿no? Exactamente, justamente lo que genera la hélice es un vórtice que va moviendo el follaje y genera mayor penetración, por ejemplo, en lo que son frutales. El T50 tiene una salida muy importante y, bueno, lógicamente también para lo que son los cultivos extensivos. ¿Qué capacidad tiene a la hora del trabajo, de una jornada de aplicaciones con los drones? Bueno, estos drones tienen un tanque de lo que es líquido de 40 litros, en sólido 50 kilos. Hablando puntualmente de lo que es pulverización, estamos haciendo unas 20 hectáreas por hora. El equipo viene con 3 baterías. Cada batería dura en vuelo 10 minutos, que es el mismo tiempo que tardan en cargar. Es decir, que tenés una batería volando, cumpliendo la misión, otra batería esperando ahí para salir a la cancha y una cargando. Entonces, te asegura poder trabajar en ciclo sin problema. Cuando hablas de sólidos, líquidos, supongo que son productos fitosanitarios. ¿Sólidos qué puede ser? ¿Urea? ¿O puede ser semillas también? Semillas puede ser también para sembrar algún monte, algún cultivo de cobertura. Bueno, para fertilizar, como decías, cualquier tipo de urea puede ser. La verdad es que son equipos muy versátiles, muy eficientes a la hora de aplicar, que son también ágiles para trabajar, optimizan mucho los tiempos, los costos. ¿Sabés que el sector arrocero, tanto en la provincia de Entre Ríos como en el norte de Santa Fe, están muy identificado con estos productos? Porque la mayoría del tiempo del cultivo está todo inundado. Hay que regar sí o sí y les impide entrar con elementos tradicionales como el terrestre, ¿no? Exactamente. Una de las grandes ventajas que tienen estas naves es la posibilidad de entrar a un terreno cuando, por ejemplo, no tenés condiciones de piso, hay problemas de humedad, podés hacer perímetros también. Lo que decía justamente el arroz, es un equipo que va excelente para eso.
que optimiza muchísimo los tiempos de trabajo, los costos de trabajo, la logística, que no es un tema menor también. Ya tenemos varios clientes que lo están implementando y la verdad es que sabemos que tiene un potencial enorme para esta economía. Las novedades, lo que estamos compartiendo, el contenido que nos brinda Palermo 2024. Llegar aquí a este gran escenario de Palermo, Christian Petersen, un gustazo. Muchas gracias. Felicitaciones porque estás haciendo la movida que tiene identidad bien argentina. Bueno, me alegro. Nada de lo que no hacen ustedes en el campo. La verdad que yo realmente me sumo como cocinero. Súper feliz. Una propuesta muy linda acá con la raza Brangus. Que la gente pueda comer un buen choripán recién hecho. Exacto. Un buen sándwich de bife, ojo de bife recién, todo el día. Vacío, todo al asador. Con mucha alegría, mucho encuentro. Y estamos felices. Y saliste de la formalidad que hace muchos años te identifica con el comedor central, la sala central de aquí de Palermo. Pero este es más que el contacto con la mucho gente. Mucho más lindo. La verdad que durante 20 años estuve en el restaurante central. La pasamos genial, hicimos muchas relaciones. Lo que habla el restaurante central, ¿no? De hacer negocios. Y la verdad que por suerte la rural me dejó irme a los patios, hacer comida callejera de calidad, estar en contacto con la gente y es mucho más lindo. La propuesta sería bueno transmitírsela a la gente del IPCBA, al Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, para hacer esto en distintos escenarios del mundo. Bueno, fíjate que estamos auspiciados por Carne Argentina del IPCBA. Lo hacen un trabajo enorme, nos están apoyando y es muy lindo. Y creo que el IPCBA o la Carne Argentina tiene un rol muy importante, que es unirnos a todos los argentinos a través del asado, a través de la carne, la amistad y el encuentro. Y enseñarle al mundo entero nuestras costumbres, cómo comer la rica carne, ¿no? Creo que la carne es uno de los pocos embajadores que nos traza toda la Argentina. El fútbol, la carne y el tango, ponele, pero la carne es lo que somos nosotros, nuestra cultura, la política y esto de la alegría, ¿no? Creo que el mayor atributo que tenemos los argentinos es la amistad. Y sin duda un churrasco en el medio es más lindo. Y sos un fiel representante porque sos un hombre auténtico. Te agradezco porque apenas fui a saludarte, te prestás con esta espontaneidad que te caracteriza. Y la gente que es exitosa no es casualidad. Tiene que reunir muchas condiciones. Los valores de las personas también es importante. Agradezco las palabras, yo soy sincero. Simplemente soy el cocinero, soy el que estoy en el medio. Hay mucha gente que hace esto, desde el presidente de la rural, Nico Pino, exacto, todo su equipo. Y soy simplemente el cocinero de ellos y estoy muy feliz. Están ahí en el comedor atendiendo a todas las autoridades como un invernadero ahí. Sí, lo lindo de hoy es que estamos con ustedes acá, mucha gente, muchos productores. El lunes es el día que arranca la gente, claro, que viene a exponer y a competir, pero en un clima de camaradería. Está, por supuesto, la política, lo gremial y todos juntos en el mismo lugar. Y eso hace un buen asado. Y gracias por compartir los secretos de la carne a través de la tele. ¿Eh? Muchas gracias. No doy todos igual. Algo me guardo. Algo me guardo. La muñeca me guarda. Y recorriendo los distintos sectores de esta propuesta de la rural de Palermo, por supuesto es incesante la cantidad de público que aprovecha estos que están en vacaciones de julio y aprovechan también a poner en valor todo lo que significa la provincianía. Todos los productos regionales están presentes aquí. La provincia de Santa Fe, Catamarca, la provincia de Entre Ríos, todos mostrándose de la mejor manera a través de sus microemprendedores, a través de sus productos regionales, que por supuesto se están comercializando con gran identidad y el público los acepta en las degustaciones y también en todo esto que significa poner en valor las convocatorias turísticas y la característica de cada una de las provincias. El espíritu del federalismo está presente aquí en el ámbito rural con muchísimo público que está descubriendo cada una de las propuestas de las provincias argentinas. Seguimos aquí desde Palermo en la Rural 2024. El ESSE, desde Paraná, junto a una gran red de agentes. Ahora también con la agricultura de precisión Plantium, EcuRow y piloto automático. El ESSE Vigía y Plantium. Cosechadora CR790 IntelliSense. Más precisión y calidad de cosecha. Automatización inteligente. Diseño ergonómico. CR790 IntelliSense. Conectada con tu productividad. En todo momento.
New Holland es Grosso Tractores y en Frank con STR. Más Rigran, más servicios. Insumos para el agro, logística, agricultura de precisión. Consignatario de Hacienda afiliado a Rosgan. Agrocorredoras, inmobiliaria rural, comercio exterior. Rigran, es campo en desarrollo. La mejor opción regional para tu economía. El hipermercado de la Agrícola Regional. Te ofrece una opción diferente. Moreno 1404, Crespo, Entre Ríos. Postingeniería. Obras electromecánicas desde el proyecto hasta su ejecución. Somos integradores de Schneider Electric y Philips Lighting. Nos especializamos en iluminación inteligente, ornamental, de estadios y naves industriales. Instalamos plantas solares para comercios, hogares e industrias. Postingeniería. Servicios confiables con calidad. Mafralac. Nutrición a medida. Río Salado. Equipo de profesionales y maquinaria adecuada para el tratamiento de suelos y planta hormigonera con elaboración y distribución en obras. Ahora también con nueva planta en San Carlos Centro. Química. Comprometidos en liderar una industria química sustentable y generar impacto positivo en las personas. Más de 20 años vinculados a las nuevas ideas y aportando valor a las industrias. Word Química. Los invito a seguir compartiendo nuestra cobertura especial en la rural de Palermo. En este caso, volvemos a las pistas para dialogar con la familia Galo de Cabaña Don Pedro de Colonia Belgrano, de nuestra zona productiva de la provincia de Santa Fe. Ellos, como siempre, están presentes en cada edición y se llevan importantes premios. La presencia aquí en Palermo en esto que representa el potencial de la ganadería argentina. Raúl Galo, Guillermo, Cabaña Don Pedro, en poco tiempo más vamos a estar viviendo y compartiendo la expectativa de ustedes exponerse ante el calificado jurado, ¿no? Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo te va? Era hoy un gusto estar aquí presente en Palermo nuevamente y bueno, vamos a esperar esta tarde a ver qué ocurre con el jurado y con los animales que tenemos. Trajimos 4 vaquillonas, 2 terneras, una vaquillona intermedia y una vaca. Así que esta tarde pasan los animales mayores. Y bueno, el honor es estar presente aquí en Palermo. Eso ya es un orgullo para nosotros, para la cabaña. Viviendo esto que significa, Guillermo, confraternizar y también ver en qué lugar, en qué nivel uno está posicionado con el resto de los colegas. ¿Qué cantidad de brangos respondieron aquí a la convocatoria aquí en Palermo? Bueno, buenas tardes. La verdad que este año es impresionante la cantidad de brangos que han concurrido. Creo que es la primera vez en la historia que un brango va a jurar 2 días, tiene jurado 2 días, martes y miércoles. Así que eso lo lleva a ser un poquito más grande. Entraron unas 90 hembras más o menos y 50 machos. Y nos estamos preparando para lo que será el próximo 8 de agosto, donde ustedes van a exponer allí muchos años de trabajo y transmitirle al sector productivo de ganadero argentino una convocatoria. ¿Qué cantidad de animales tenemos previsto exponer allí para el próximo remate el 8 de agosto en la Sociedad Rural de San Juan? Bueno, ahí sería más o menos la fiesta de la cabaña junto con los charabones y bueno, cabaña invitada a Don Chiquito. Nosotros estamos llevando 40 toros entre angus y brangu y unas 60 hembras angus y brangu juntos. Hay muy hembras muy, muy destacadas, vamos a llevar la,
la gran campeona provincial santafesina, una hembra que tiene todas las cualidades, podría haber estado acá anotada, la hermana estaba anotada acá, así que vamos a vender el 50% de ella con opción a duplicar y llevar el 100%. Y después, bueno, hay otras hembras que han concurrido acá en Palermo que también las vamos a sacar a venta. Y 40 toros que representan la expectativa y el valor que tiene en la cabaña, que el toro es un poco el que marca la tendencia de cada una de las líneas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en todo, en tanto en la hembra también. Bien. Pero bueno, este año ponemos toda la carne en el asador para ser 5 años de continuo, ¿no? Continuo. Ya veníamos del año 63, que empezamos nosotros con mis tíos y mi padre, empezamos los primeros remates. Bien. Pero ahora nos asociamos con los Charabón y Cabaña Invitada Don Chiquito, así para cubrir un margen de distintas razas y así que... Pero con una garantía de muchos años de trabajo. Guillermo, ¿qué condiciones va a tener aquel productor que vaya a confiar en la compra de ustedes ahí en el remate? Bueno, vamos a salir con 90 días libres o 5 cuotas y bueno, estamos por ver a ver unos días más. Ahora estamos justo en expectativa para ver con cuánto salimos, en 180 o 150 días más con algún interés. Son muchos los momentos de expectativa y emotivos que se viven aquí en la pista de Palermo. Imperio, este toro que ha sido distinguido como el gran campeón por 964 kilos y casi 3 años de edad. El futuro de esta raza Brahma está determinado en esta calidad y este trabajo que hacen desde el campo argentino para prestigiar a la ganadería argentina. Esta semana se presentó en Santa Fe, en el Museo de la Constitución, el Santa Fe Business Forum, el primer evento de mayor magnitud de la Argentina de comercio exterior. Esto tendrá lugar en Rosario en el mes de septiembre. En esta nota conocemos de qué se trata. Santa Fe Business Forum es un evento que tiene en realidad dentro de sí 3 componentes o 3 ejes. Por un lado, la ronda de negocios inversa. Por otro lado, un auditorio donde van a haber capacitaciones y workshops. Y por otro lado, un tercer punto que es el foro de inversiones. Nunca se hizo un evento de esta magnitud. Traemos 200 compradores internacionales en la ronda inversa. No se hizo en la República Argentina, me refiero. Hay mucha expectativa a nivel nacional, se ha generado e internacional. Me refiero porque hay un montón de embajadas. Por ejemplo, va a venir a Rosario la delegación de todos los consejeros económicos de los países miembros de la Unión Europea, una delegación de Suecia. Se ha generado toda una expectativa que estamos seguros que estamos a la altura de la circunstancia. Estamos trabajando muchísimo, estamos convencidos de que Santa Fe puede liderar todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y pasar de ser la segunda provincia exportadora a la primera. Estamos trabajando en ese sentido, y una de las herramientas es una ronda inversa donde uno tiene un montón de plus a la hora de utilizarla como herramienta de comercio internacional. En la Secretaría estamos haciendo distintas acciones. Una es esta y va a ser, como dijo el gobernador, es el evento del año. Así que bueno, vamos ahora a escucharlo y junto con el intendente, con la vicegobernadora, a explicar bien de qué se trata. Vemos muchos industriales que están aquí presentes. ¿Por qué decirle a los industriales que tienen que formar parte de este foro? A ver, no es lo mismo cuando uno participa fuera o va a una misión a que estas personas vengan acá y después puedan conocer tu establecimiento productivo. De esa manera se genera una confianza con el comprador y se acortan mucho los procesos, las operaciones de comercio exterior, porque no es lo mismo conocer cómo producís vos a vos enviar una muestra o un catálogo o que te conozcan a través de una página web. Bueno, expectativas siempre son muchas. Santa Fe tiene que ser una provincia exportable como lo es, pero ese ánimo de exportación tiene que llegar a todas las empresas, a las pequeñas y medianas especialmente.
por lo que corresponde a nuestro grupo de empresas expectantes ante lo que va a ocurrir en Rosario en septiembre. Nosotros tenemos mercados abiertos, estamos exportando a Estados Unidos, seguimos exportando a Vietnam, estamos exportando a Colombia, a otros países. Hemos usado el puerto de Santa Fe en su momento y todos han sido intentos que por ahí han sido fallidos, en los cuales por costos o por organización no se ha podido seguir. Seguimos saliendo por el puerto de Buenos Aires con los costos que significa llegar hasta el puerto de Buenos Aires en camión. Entonces, bueno, este tipo de encuentro nos permite conversar sobre las dificultades que tenemos todas las empresas para eso, para aunar criterios y, bueno, llegar a mercados un poco más sofisticados en los cuales poder obtener un mayor valor agregado. Ahora los invito a seguir conociendo el trabajo que lleva adelante Grafer, tu agropartner. El productor tiene que confiar, tiene que tener un aliado y por eso ellos tienen todo un paquete tecnológico para responder a cada una de las inquietudes. En este caso nos hablan de sustentabilidad. Soy Mauricio Stoffel, pertenezco a la unidad de negocio de Agrotech de Grafer, donde específicamente está el área de sustentabilidad. Desde el área de sustentabilidad realizamos diferentes acciones vinculadas al cuidado del medio ambiente, tanto con empresas, instituciones, referentes zonales, sea públicos como privados. A través de la digitalización, trabajamos en la sustentabilidad, la biodiversidad, el manejo sustentable de trazabilidad y el seguimiento de envases vacíos de nuestros clientes. Día a día innovamos para cumplir con estas buenas prácticas agrícolas. Porque ser partner es parte fundamental del cuidado del medio ambiente. Tu campo avanza y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrerrios.com.ar/empresas/tarjetas/agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Bladec, excelencia en nutrición y compromiso en producción. Tacural, el sabor del fiambre casero. WL Bioenergías. Aportamos valor a la producción primaria y energía renovable en constante evolución. En Grupo Insuga transformamos desechos de faena en materia prima en productos finales, ideas en proyectos, trabajadores en un equipo. Grupo Insuga. Universidad Siglo XXI. Líderes en educación online. Esperamos tu contacto en algunos de estos centros de aprendizaje universitarios. Y estudia desde tu casa. SZ Marmolería. Moderna tecnología. Respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería. San Jerónimo Norte. Tecnotex Esperanza. Única empresa argentina dedicada a la fabricación de hilo fibrilado para el uso en roto enfardadoras, megafardos y prensas. Alta precisión y los metros reales en cada presentación. Transporte Pedrito. 50 años brindando el mejor servicio. Gracias a todos los que confían en nosotros. BMC. Soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Y llegar aquí a San Justo es tomar contacto con la gran familia que conforma Rigran, ¿verdad, Mariano? Vos te toca gerenciar el departamento de consignataria de Hacienda, ¿verdad? Y hay tres importantes convocatorias durante el próximo mes de agosto. ¿Comenzamos por Reconquista? Exacto. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, sí, comenzamos con Reconquista el día 10 de agosto, sábado 10 de agosto, tenemos el remate de reproductores en la Expo Rural de Reconquista, que la verdad que bueno, venimos con muy buena expectativa, más o menos alrededor de 150, 180 reproductores entre machos y hembras.
Y bueno, algo que también los estamos haciendo habitual, que es una venta de equinos, de caballos montados, que también no es algo que se estila mucho en la zona y vemos que es algo muy útil, ¿no? Y en el caso de reproductores, ¿de qué razas son? Razas en Reconquista lo que tenemos es Aberdeen Angus, Brangus, Brahman. En el caso de lo que es Brahman, que sale a la venta, el gran campeón de la nacional, que fue en Corrientes, fue elegido este gran campeón en Corrientes de Cabaña El Quebracho, así que lo tenemos en la Expo de Reconquista para la venta. Mariano, así que está garantizado que va a haber una excelente calidad genética del reproductor, ¿no? Porque hay un gran compromiso que hay que recomponer el stock ganadero, ¿no? En nuestro país. Aparte de la sequía brutal que tuvimos el año pasado, o sea, estamos en este momento recomponiendo todo lo que sean los rodeos y bueno, es un momento especial, aparte con una financiación muy, muy distintiva y que vamos a tener 240 días de plazo en todos los remates nuestros. Y flete, me dijeron, gratis. Flete gratis, exactamente. Y con la posibilidad también de acceder a través de las tarjetas agro. Todas las tarjetas agro, Rigrán cuenta con todos los bancos que puede operar un productor, lógicamente, así que cuentan también con una alternativa de tarjetas agro para los pagos, ¿no? Hablábamos entonces el próximo 10 de agosto en el marco de la exposición de Reconquista a la tradición ganadera. Luego seguimos el 16 de agosto. Exacto, el 16 con dos cabañas nuevas que vienen trabajando a full. La verdad que un trabajo excepcional. Están haciendo la gente de Cabaña El Ombú y Cabaña La Malvina con mucha transferencia embrionaria. La verdad que un laburo genético que está a la vista. Los toros estuvimos recorriendo la semana pasada en las dos cabañas, viendo un poco que se estaban loteando los toros. Son toros, son raza Braford. Las dos cabañas presentan Braford. Y Santa Juana, una cabaña invitada con Brangus Colorado, que también, bueno, en el norte y el Brangus Colorado y también está muy de moda, ¿no? Finalizamos el próximo 19 de agosto en el marco de los 80 años de la Sociedad Rural aquí de San Justo, donde Rigrán tiene también una participación como calificado auspiciante de este gran evento y el compromiso, porque Rigrán tiene su casa central aquí en San Justo y el 19, el lunes 19 es el remate, digamos, cerrando el corolario de grandes actividades. Exacto, de lo que es el mes de agosto, cerrando acá en San Justo, también con un remate muy importante. Acá estamos por arriba de los 200 reproductores, también con yeguarizos en venta. Ganado, algo de ganado menor también se va a hacer. Y bueno, acá sí más razas, porque acá es un poco una zona diferente y acá ya tenemos ya las 4 o 5 razas que van a estar presentes, ¿no? Tres grandes convocatorias entonces para el sector ganadero, Mariano. Próximo 10 de agosto en la Rural de Reconquista, el 16 también en Reconquista y el 19 aquí en la Rural de San Justo. Mariano, y como siempre, la tendencia tanto presencial como a través de los espacios digitales, ¿no? Exacto. Bueno, después de todo lo que pasó con la pandemia, se estila mucho hoy hacer lo que es presencial, lógicamente, y por streaming. Así que en lo que es remate de reproductores de Reconquista va a estar el streaming de Rosgán. En Cabañas, Lombú y La Malvina con el Rural. Y bueno, acá en San Justo también con el streaming de Rosgán. Y previamente ustedes hacen una convocatoria. ¿Cómo es la metodología de trabajo para conformar que estas ediciones sean realmente exitosas? Y bueno, una de las cosas que se estila mucho y anda muy bien es el sistema de preoferta, que lo tenemos en los 5 remates, así que va a haber una plataforma que el cliente ya conoce, nuestros productores ya conocen, para poder hacer preofertas en las cuales él recibe una bonificación. Así que es algo muy atrayente y él ya va identificando el toro que por ahí le interesa con las condiciones que tiene y con todo y ya va tomando descuentos desde previamente al remate, ¿no? Ahora los invito a viajar a la ciudad de Santa Fe porque estuvimos en el CAU Santa Fe, el Centro de Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo XXI, convocados a un importante evento multisectorial. Estuvieron empresarios, representantes de sindicatos, de entidades intermedias, de áreas gubernamentales. Y el Chavo Capelletti, nuestro colega y amigo, nos representó y nos brinda este material. Muchas gracias. De mi parte, tratar de seguir integrándome a lo que es este equipo. Y en esta jornada
Estamos aquí en el ingreso a la peatonal santafesina, en la Universidad Siglo XXI. Miren, cuando uno pasa por aquí no hace falta ni siquiera golpear las puertas porque están permanentemente las puertas abiertas de la Universidad Siglo XXI. Y estamos con Oscar Matillier, que es la referencia, la cara visible aquí de esta universidad. Oscar, gracias por recibirnos. Gracias a vos, un gusto como siempre, con el equipo trabajando a pleno. Y hoy día de fiesta para nosotros, en la presentación desde Santa Fe de Insight 21, del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, que permanentemente estudia cuál va a ser la demanda laboral para que la oferta educativa esté de acuerdo con esa demanda laboral y los egresados se inserten rápidamente en un trabajo. Y en esto de la invasión que tenemos en nuestras propias vidas con la inteligencia artificial, la tecnología que nos avanza cotidiano, tenemos que estar acorde con esta modernidad que cada día nos sorprende. Entonces tenemos que ir adaptándonos, aprendiendo más nosotros todavía, y se va incorporando en la oferta educativa de la universidad. Que lo hagan en Santa Fe, para nosotros un honor, un orgullo, porque fue elegida entre los 320 CAUs que hay en el país, entre los 320 centros de aprendizaje universitario de todas las ciudades. Un honor recibir a la vicerrectora, el intendente de Santa Fe, los empresarios, los directivos de las entidades gremiales empresarias y de los sindicatos de los empleados. Así que en esta conjunción de lo público y lo privado entendemos que está el camino para posibilitar esa sociedad mejor que todos soñamos y aún queremos hacer. Para eso trabajamos, para brindar a la persona la posibilidad de, teniendo un título, un mejor nivel de vida para cada uno y su familia. Y lo hacemos a diario, convencidos que es posible. Algunas cuestiones importantes, ¿no? Porque primero, de parte de la Universidad Siglo XXI, tratar de estar a la vanguardia, tratar de estar permanentemente en esto, porque los avances tecnológicos es como que nos van llevando por delante. Genera todo un enigma también en el ámbito laboral, y eso es un poco lo que se viene a exponer hoy. Totalmente, eso es, y anoche fue maravilloso también el encuentro de Andrés Pallaro, sí, columnista de varios medios de la prensa escrita y director del observatorio, porque es difícil ver a la gente tan enchufada como estaba anoche, maravillado con los anuncios y la descripción que hacía él de lo que ya vivimos, no es lo que se viene, lo que ya estamos viviendo. Me encantó a mí también, por supuesto, porque había un abanico de estudiantes de diversas carreras y todos preguntaban y presentaban sus modelos, uno más interesante que el otro, que yo digo, esto está ocurriendo ya, no es lo que se viene. Y nosotros tenemos que aprender, los jóvenes ya lo viven desde la cuna, no es lo que se viene, es que ya está. Y la Universidad Empresarial del Siglo XXI, que nació como empresarial, convoca en este desayuno a los tres sectores, los empresarios, los empleados representados por sus entidades gremiales y el gobierno, para en esa conjunción coordinar acciones en la inteligencia, que en una sinergia y acelerando los pasos, como lo hacen en Córdoba, nosotros queremos hacer lo mismo en Santa Fe y en toda nuestra región, poder lograr encontrar el camino para el desarrollo de nuestra región que venimos queriendo lograr. Lo vemos a diario, pero es posible si trabajamos juntos, entre lo público y lo privado, no compitiendo, sino coordinando acciones en la inteligencia de una estrategia que nos permita el bienestar para todos los santafesinos de bien y todos los paranaenses de bien, todos los entrerrianos, en estas dos provincias que son maravillosas. Una riqueza impresionante que todavía tenemos que distribuir mejor. Y seguimos desde aquí con una presencia muy especial hoy en la Universidad Siglo XXI, porque está el intendente de Santa Fe, el doctor Poletti, con nosotros. Intendente, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. La verdad que un gusto estar acá, un placer. Y bueno, venir a apoyar esto, una iniciativa en un tema tan importante y que tanto nos compete desde el Estado y principalmente de la Municipalidad. Recién hablábamos con Oscar Matillier, que es un poco la referencia de la Universidad Siglo XXI, y hablaba acerca de esto, ¿no? La importancia por allí, no solamente del conocimiento, de lo que está aportando la Universidad Siglo XXI, sino también una demostración de que puede funcionar junto lo público y lo privado también. Sin lugar a duda, y en esto, como decía recién, este tema de las TICs, que sin lugar a duda que esta tecnología para la información, para el conocimiento que nos lleva a decir cómo hacemos para modernizar un Estado público muchas veces burocrático, lleno de papeles, y que le hacemos ir y le hacemos traer a un vecino 7 veces una fotocopia de DNI para hacer un trámite. Una locura.
tenemos que ir hacia esto, hacia la digitalización. Y para eso va a ser un desafío muy importante, porque no solo es capacitarnos los funcionarios, los que tomamos decisiones, para saber hacia dónde vamos, sino también al empleado y después también al vecino, porque hay que digitalizar al vecino para que él también pueda hacerse amigable a la tecnología y poder desde su casa poder realizar un trámite municipal. Le hago una más, no tiene que ver con esto. ¿En qué cambió el doctor Poletti de antes a este intendente? Bueno, la verdad que es un desafío mucho más grande. Cambié que estoy realmente 24/7 en el hospital, en la pandemia también lo estaba, pero eran otro tipo de problemas, de resolución inmediata, de toma de decisión inmediata. Acá hay un doctor Poletti que tiene que pensar a 4, 8, 10, 20 años qué ciudad queremos y hacer políticas públicas que perduren más allá si uno gana o no gana una elección próxima. Me parece que acá la ciudad tiene que pensar sin egoísmo qué transformación hacemos para tener la ciudad que queremos todos los santafesinos sin importar el color político. A esto vine y en esto me estoy capacitando y estoy realmente trabajando día a día para lograr lo que es cómo transformamos la ciudad con políticas públicas que trasciendan la gestión del doctor Poletti. Llegamos al final de esta edición, yo los saludo desde aquí y le doy el paso a Martín, que está desde la Rural de Palermo, para concluir esta edición. Nos vemos, chau, chau. Bueno, y de esta manera vamos finalizando nuestro programa aquí desde este gran escenario del campo argentino. Hemos pasado el contacto directo con los sectores productivos que hacen también a la cadena de todo esto, significa valor agregado, producción. Y aquí ha estado la Metal Mecánica Argentina, ha estado la ganadería argentina en el diálogo con los protagonistas y también el lanzamiento en este escenario de importantes eventos. Lógicamente, mañana domingo, este va a ser el desfile de clausura de todos los galardonados y, por supuesto, la presencia del presidente de la Nación, que se vive con mucha expectativa. En todas estas tribunas van a estar expectantes del mensaje del presidente de la Nación, Javier Milei, que ojalá la política, el gobierno nacional, se ponga a tono de la realidad que vive nuestro país y del impulso que necesita el campo argentino. Les decimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.